Seguimos con la candidata hermosa de comunidad dominicana en los Estados Unidos. Mi querida, preséntate a nuestro público. Hola Mari, primeramente es un honor para mí compartir este escenario contigo el día de hoy. Mi nombre es Crystal Matos, tengo 26 años de edad y represento a la dominicanidad en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito, tú concursaste allá en comunidad y ahora estás aquí. Cuéntanos un poquito brevemente del proceso. Bueno, yo estaba supuesta a competir aquí hace un año. No lo pude hacer por razones personales, pero sí competí en la segunda edición de Misses of the Art USA y gané. El proceso fue excelente. Descubrí a otro Crystal que en realidad no sabía que existía. Tenía mucho miedo porque anteriormente los concursos de bellezas me jugaron una jugada no tan buena. Tuve experiencias bastante tristes, por no decir malas, porque hoy en día no siempre de lo malo aprende. Y esto es importante de todo. Exactamente. Ahora, yo he competido, yo sé que siempre entre las candidatas tenemos como amiguitas. ¿Con cuáles tiene una de las chicas que mejor te has llevado durante la concentración? En realidad me llevo bien con todas las chicas. Pero dime, pero nombre. Para resaltar, sí, para resaltar. Nombre, okay. Georgina, Barahona, Asia, Distrito Nacional, La Vega. También era como todo, se llama. Ay, Dios, sé que yo me voy. Sí, te fuiste un poquito, sí, pero está bien. Yo sé que todas se llevan bien. Aquí fomentamos mucho la hermandad y el compañerismo. Sí. Y tu última pregunta, mi amor, es, de no ser tú la ganadora, ¿a quién ves que pudiera ser otra candidata que llenes todos los requisitos para llevar una de la corona de Misses of Dominican Republic? Solamente dime a una. A una, entiendo que todas están más que preparadas ya que he compartido pero con una. Todas. Sí, sí, sí. Pero después de ver varias cosas, bueno, después de ver el talk show, creo que hasta ahora Barahona es una de ellas, definitivamente. Bueno, Barahona tiene muchos puntos entre las candidatas, pero eso es muy bueno, todas se llevan muy bien. Crystal, háblame un poquito de tu labor social. Sí. ¿Cómo la vas a desarrollar? ¿Qué traiste tú a esta concentración como labor social que quieras trabajar como reina de belleza? Pues fíjate que la labor social para mí es un tema muy delicado, ya que se trata de la adicción, el abuso de sustancia, no tan solo en el mundo, sino precisamente aquí en República Dominicana. Como muchos saben, bueno, no creo que lo sepan tanto, pero mi papá fue adicto por más de 20 años, falleció hace un año, duró limpio 6 años, los cuales regresó a mi vida, y esos 20 años... It's okay, baby, it's okay, it's okay. Dale, dale, keep going. Y hace 6 años me devolvió todo lo que perdí junto a él, donde no estaba, pero hoy estoy aquí para trabajar nuevamente con el Rehab Center que se llama Hogares Crea. Está en Santo Domingo Este, donde yo iba a verlo a él junto a mi hermano, a mi familia, y no entendía muy bien por qué estábamos ahí, ya que éramos una familia, más sin embargo, eso me tocó tanto, porque también veía a otros niños yendo, y le veía la cara de tristeza, pero no entendía por qué, porque ver un familiar es usualmente algo feliz. Claro. Pero nada, estoy aquí para seguir, dejar un legado y hacerle entender a él que él nunca se ha ido de este mundo. Para mí, él sí ya. No, él siempre está ahí arriba cuidándote de ti, ahora más que nunca. Muchísimas Así gracias es. Por compartirnos tu historia, por esta labor social tan bonita que tú la viviste en lleno y ahora tú quieres marcar la diferencia. Así que excelente trabajo y nada, para adelante. Like, no, body's pushing. Come on,
¿Crees que la orientación sexual es una decisión personal que uno toma o es un rasgo genético con el que uno nace? Do you think that sexual orientation is a personal decision that one makes, or is it a generic trait that one is born with? Thank you, guys. I believe that you are born a way, and once you develop as a young adult, you start to discover what you like and dislike. And if you do like the same sex or the opposite, it's totally normal because opposites attract. And you are not to blame for who you are and who you like, because that is what makes you unique. It is not a disease, guys. It is not something strange. It's human beings being human. Love is love. Thank you. Gracias, comunidad dominicana. Recordarles que la primera finalista irá al concurso Miss Aura Internacional República Dominicana 2023. Pero el nombre que vamos a llamar es el de la ganadora de Miss Supranational República Dominicana 2023. Are we ready? ¿Estamos listos? And the new Miss Supranational Dominican Republic 2023 is... Y la nueva Miss Supranational República Dominicana 2023 es... Ella es... The new... Miss Supranational República Dominicana 2023 es She is Comunidad Dominicana en los Estados Unidos. Lo que quiere decir que nuestra primera finalista es Monseñor Noel y nuestra Miss Aura Internacional República Dominicana. ¡Felicidades, chicas! Muchísimas felicidades a nuestras tres reinas ganadoras de esta noche. Of Misses of Dominican Republic. Vamos a que nuestras tres reinas se junten. Aquí está nuestra Supranational, su primera caminata. Ahí está. We thank all of our sponsors and the Miss and Mr. Supranational organization and the entire team here at Barceló Bávaro Palace Hotel.